Hoy es 25 de diciembre, así que lo primero que quiero hacer es felicitaros la Navidad, espero que estéis pasando unas buenas fiestas y creo que es una buena fecha para hablaros sobre cómo alcanzar tus metas y objetivos, ya que es muy típico que el día 1 de enero pues nos pongamos pues eso, ¿no? Objetivos o metas de hacer más deporte, ascender en el trabajo, tener más dinero. Yo qué sé, cada uno pues tendrá sus historias, ¿no? No siempre es a nivel laboral o no siempre es a nivel deportivo. Entonces, quiero hablaros sobre un método que yo voy a seguir, yo voy a llevar a cabo y creo que es muy interesante compartirlo con vosotros y vosotras porque, bueno, a alguno le puede venir bien y puede seguir mi mismo camino, ¿no? Yo creo que está bastante bien para deshacerte de aquellos objetivos que no son tan importantes, ¿no? Y que nos pueden quitar tiempo y nos pueden quitar energía y focalizarnos en aquellos que, bueno, que sí que son importantes y que son trascendentes y que nos pueden venir muy bien para nuestro crecimiento personal o espiritual, ¿no? Este método está fomentado por Warren Buffett, que es un empresario americano considerado por muchos uno de los mejores inversores que hay en el planeta. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, él lo denomina sistema 5-20 y lo primero que tenéis que hacer es estar en un lugar donde podáis despejar vuestra mente y pensar con claridad. Una vez hecho esto, cogéis un folio y escribís una lista de 25 objetivos importantes para vosotros. Vale, lo siguiente que hay que hacer a continuación es coger un boli, un rotulador o lo que tengáis a mano y marcar los 5 objetivos que sean súper importantes, o sea, los 5 objetivos que son prioritarios, a los que más tiempo os tenéis que dedicar. Una vez hayáis hecho esto, hacéis dos listas, una donde ponéis los 5 objetivos más importantes que habéis marcado y otra donde ponéis los 20 restantes. Entonces, esta de los 20 restantes la guardamos porque no la vamos a utilizar y la lista importante es la de los 5 objetivos que hemos seleccionado y esa lista tiene que ser, vamos, tiene que ser lo más valioso que tengamos, ¿no? La tenemos que ver el mayor número de veces posible al día. Entonces, lo suyo es dejarla pegada en la nevera o en el despacho o en un sitio donde la tengáis a la vista para tenerla presente. ¿Qué hay que hacer a continuación? Pues intentar cumplir todos estos objetivos en el menor tiempo posible. Y una vez hecho esto, pues volvemos a la lista de 20 objetivos que teníamos guardada y añadimos 5 más. Cuando hemos añadido 5 más, volvemos a hacer el mismo proceso. Cogemos un boli, un rotulador y señalamos este, 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 este y este. Y otra vez volvemos a hacer dos listas, una con 5 objetivos muy importantes y otra pues con los 20 restantes. ¿Qué se consigue con todo esto? Pues amortizar la energía. No desperdiciaremos nuestro tiempo en objetivos que no son importantes y nos focalizaremos solo en aquellos objetivos que sí que lo son. Entonces, ¿qué pasa? Que a la larga acabaremos desechando aquellas ideas que pues no sean tan útiles, ¿no? Porque llegará un momento que como siempre estás repitiendo el mismo proceso, pues habrá algunas ideas que digas, hostia, esta llevo un año entero y al final no lo he hecho, y es que ahora ya ni me interesa, ¿no? Pues ya está, la tachéis de la lista y ponéis otra totalmente diferente, ¿no? En definitiva, lo que se consigue es ser más productivo con nuestro tiempo, que creo que es lo más valioso que tenemos y que muchas veces no lo sabemos gestionar como es debido. Entonces, creo que es muy importante, ya os digo que yo voy a comenzar a partir del día 1 de enero, es como un propósito de año nuevo, ¿no? Un cambio de chip que quiero hacer. Y creo que este va siendo el momento de despedirse ya, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, darle un buen like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nada, por estas fechas yo me voy a acabar tomando una Fanta a vuestra salud. ¡Venga! ¡Que vaya bien!